Egon hon denari, gaurko kontzertua, bueno, entzut duzue, irakurri duzue, guretzako berezia dela, preparatzen egin ez, ze nire lana gaur kopatu da hemen. Beste zuzendari bat etoriko da nire partez. Nik 15 urte nituen ean, edo 16, nire gogoratzen oso ondo, holako zehote. Konservatorioan ikasten nire nien, ikaslea nintzen, eta alago batean nire irekaslea, nire kaieteko irekaslea, eta bizitzen da gutun batekin, Mikel Lemezabal, nien golarra. Zehozea gara oso zenioa, eta, bueno, nik ilusioz, edo, bueno, jakin minez bintzat, eta nuen, irekin nuen, eta gonbidapen bat zen, ikasleen banda bat sortzeko konservatorioan, eta existitzen argian. Konservatorioko irakasle batek, bere borondatez eta bere gusto honez, pentsatu zuen osoko ke izango litzakela ikasleak banda baten parte hartzea oso importante izango litzakela. Estaba diciendo que cuando era un estudiante del conservatorio, tenía 15 o 16 años, entonces un día me vino mi profesor con un sobre, que ponía mi nombre, muy seriamente, con una invitación para formar parte de una banda de alumnos. Un profesor del conservatorio había querido poner en marcha una iniciativa a modo personal, porque le parecía importante que los alumnos tomásemos parte pues, en una agrupación que fuera de, de nuestros intereses, de gustos, de nuestro nivel. Nerezako personalki izan zen oso esperientzi oso positiboa, izugarria izan zen egia esan da. Noizbait musikaria geanak, epentauden danak, eta horko asko bere bai. Ezagutuko duzue zer den, ensaio batea jutia ilusio guztiz eta pena sentitzea ensaio bukatu dalako. Los que sois músicos, los que estamos aquí y muchos de los que estáis ahí, conoceréis la sensación de que se te acabe un ensayo muy pronto y de que te dé mucha pena que quede una semana entera para volver al ensayo. Eso es vivir la música con muchísima pasión, muchísima ilusión, que es como la viví yo cuando era pues, un estudiante de esa edad. Para mí, la persona que voy a presentarles a continuación es una persona muy especial porque para mí fue un maestro y le debo todo mi respeto, todo mi cariño personal y profesional. Y para mí es un placer presentaros a todos vosotros, a todos ustedes, a José María Chaval. Chao, chao. Thank you.